Sí. Benvinguts, benvingudes. Allò, no sé si us recordeu aquell espectacle, bueno, tots els de la Cubana són molt estranys, però hi havia un que era com el Coco Negro, que la gent arribava i l'espectacle ja estava començat. Llavors, ho habitual en aquestes sessions sempre és començar amb 10 minuts de retard o 15 minuts, no? Perquè la gent vagi arribant i aquestes coses, i nosaltres no, pues, som cool i modernos i hem començat la sessió. Això no vam de mèrit de la nostra convidada, que és el plat fort, i jo ja faig la intro perquè, total, la intro és la mateixa, el paio de l'administració que explica la sempre, pues, ja anem avançant, no? S'ha de ser pràctics, lúdics, i aquests 5 minuts, pues, ja mentre estem arribant, hello, hello, us van incorporant, i això ja ho tenim fet, i ja comencem on time amb la Mercedes. Això ho he de dir, això forma part de la sèrie de hashtag Europe Calls, que des de la direcció general d'empreses culturals, anava a dir indústries culturals, implementem per acostar a Europa el sector cultural i fem trobades quinzenals, mensuals, per acostar els suports europeus. Evidentment, el nucli dur que ens legitima, en el qual tenim molts anys d'experiència, és el de Mèdia, del qual soc coordinador de l'oficina, ara amb nomenclatura Creative Europe Desk Mèdia Catalunya, però que a més em permet ser enllaç cultural, em permet estar en temes d'UNESCO, en temes d'Euroregió, una mica aquest maximitzar els funcionaris de la casa, Menda, i l'equip, per poder acostar la informació europea. Aquest és un plat estàndard, és explicar Mèdia, per tant estem en el territori bo, sou productors i anem a parlar de development i lo que se tercie que us interessa pels vostres projectes. Dit això, que és la intro habitual, hola Maxi, gràcies, això queda després registrat per si voleu repassar què s'ha dit, els errors que he comès jo i ho bo que els convidats han explicat. I la sessió d'avui no voldria que fos avorridota, perquè la majoria de vosaltres ens teniu sempre a disposició per com voleu parlar de coses concretes del vostre projecte, aquest tipus de consulting en el qual ens expliqueu des de la part artística, el pla de finançament, què us falta, els dubtes, el moment de cocció que teniu al projecte, i per tant això ho fem a l'oficina, i aquí sempre ho repetim el mateix, no? Tens això, tens ho altre, et falta això, i això que ho farem ara, però voldria anar molt de puntetes perquè, tot i que en els anys que portem, la generació de productors es va renovant i vaig veient sempre cares noves, inclús gent de back office nou, sempre és important repetir les novetats i les coses comunes. Però la sessió d'avui està molt enfocada en què ha passat amb la primera convocatòria i la segona, els dos deadlines, del primer any on Mèdia està com subprograma d'Europa Creativa, i per tant, què ha acabat dels resultats, quins són els projectes que han seleccionat, quin és el nivell de tall que ha pujat, solucions per esmenar-ho i perquè us poseu les piles. Llavors, què millor, i aquí sí, que donar la benvinguda, doncs a la companya que ens acompanya avui, que jo li he demanat, que és un cas d'èxit, perquè va treure puntuació estupenda amb un examen que era absolutament Pompeu Fabra de subvencions, que és la Mercedes Marro, que és la, anava a dir CEO, però no és la CEO, és directora, però sí, és, de fet, pràcticament ja, perquè Pierre, sí, sí, és la CEO de Toma Vistas, que en els darrers anys ha tingut, com molt bé sabeu, si heu seguit la trajectòria de l'ARA a nivell de premis, doncs està, és trending topic, no? És aquelles, ja té el moment de l'empresa, que és el moment d'allò de situar-se on the spotlight. Ella ha preparat aquí una presentació que jo no he vist, per tant és tot tuyo, el territori, i jo sí que tengo preguntes per ir amenizando l'audiència con lo que quiero contar sobre tu study case. Por tanto, en términos de timing, yo te dejaré absolutamente tranquila hasta las 10:45. Si acabas antes, no te preocupes. Vale. Amb tots vostès, Mercedes Marro. Exacte, són poquets, però que soni, que us he escalfat. Home, que m'han començat abans, en comencem puntualment a les 10, on hi va? Jo aquí. Hola, sí. Bueno, yo os voy a contar lo que creo que hicimos bien y la verdad es que me ha echado muchas flores, un caso de éxito maravilloso, pero comercialmente no, o sea que ahora vamos a por ello. Y la verdad es que Alex tiene parte del éxito de que hubiéramos conseguido el desarrollo porque ayuda mucho escucharle, tener, si vais en serio y tiene tiempo, tener un encuentro con él, explicarle y os puede, la verdad es que orientar muy bien en cómo enfocar el proyecto cara a desarrollo. A ver, cuando me llamo, pues intenté hacer un poco de puntos que yo creo que hay que tener un poco claros, coger las riendas
de la presentación del proyecto y bueno, que a nosotros nos ayudó. En primer lugar, tener muy claro que queréis hacer la producción, es decir, tenéis que convencer a quien os va a poner parte de la financiación de que están poniendo dinero en un proyecto bien enfocado, que tiene una finalidad, que se va a hacer. Y tener muy claro también qué es lo que vais a hacer en el desarrollo. Ningún proyecto está en nivel cero cuando se presenta a media. Se tienen una serie de materiales, un primer dossier, una idea, un lo que sea. Tener muy claro qué es lo que vais a hacer en el desarrollo y para qué necesitáis el dinero de media. Y no lo hagáis por rellenar, sino realmente hacerlo. Y seguro que lo necesitáis, seguro que se necesita para enfocarlo lo mejor posible. Dicho esto, cada proyecto es cada proyecto. El nuestro es una serie infantil, de dibujos animados, y aquí habrá gente que traerá, pues no sé, cosas muy diferentes, documentales, cosas muy serias que no tienen nada que ver y hechas en imagen real que no tienen nada que ver con el proceso de animación. Así que todo lo que yo diga es aplicarlo hacia vuestro proyecto. Incluso la orientación que le dimos nosotros es muy específico de nuestro proyecto. Tenéis que buscar, y lo sabéis además, es simplemente explicar bien qué es lo que vuestro proyecto busca y qué necesita y por qué os van a ayudar tanto y van a conseguir que vuestro proyecto florezca y con eso todo Europa gane. Entonces, en nuestro caso, para poner un ejemplo, partíamos de una serie que ya estaba hecha. Esto, como primer punto, suele ser un hándicap para media, porque una serie que ya está hecha, ¿para qué necesita desarrollo para hacer una segunda parte? En nuestro caso no es una segunda parte. En nuestro caso es ni siquiera es un spin-off, es hacer un nuevo concepto sobre el mundo creado en la primera serie. Y aquí vuelvo a las flores que me ha echado Alex del caso de éxito y de lo que he dicho yo. Sí, éxito, pero no comercial. Nuestra serie ha estado nominada a los Emmy. Y estamos muy contentos y muy de todo, pero no la hemos vendido. Se ha vendido poquísimo. Es un bombón, todo el mundo la adora y está probadísimo, que es buena, tiene buena calidad, que funciona, pero no se vende. ¿Por qué los mismos que están apoyando la serie y la han validado a nivel internacional, que son los que han votado para los Emmy, no nos la están comprando? Pues es sencillo. Nuestra serie es una serie para niños de 9 a 13 años y en el límite de los programas de infantiles en televisión. Y en cada episodio trata un tema de pubertad. Tuvimos la suerte, y la suerte envenenada, por un lado, de que la BBC, cuando se le presentó el proyecto, les encajaba como un guante, o sea, fue en el momento ideal, en el lugar ideal, cuando se presentó para finalidades educativas. Esto combinado, vuelvo a los temas que tratamos en cada episodio, se trata de un tema de pubertad, combinado con educación, acabamos tocando temas de todo tipo, desde regla, erecciones, sueños húmedos, estoy diciendo los más heavies, claro. Hay dos que tocan tendencias... Nos educamos con Verano Azul, ¿eh? Al menos yo. Bueno, en Verano Azul había también de todo. Hay dos temas que tocan tendencias sexuales, mobbing, se roba en tiendas, etc. Los más heavies ya han estado al principio. ¿Qué ha pasado? Que, claro, son temas que no se enseñan en horario infantil y hay pocas televisiones que se han lanzado a emitirlo públicamente. La misma BBC lo ha puesto solamente en BBC Learning, en BBC Two, en BBC Two, a las 4 de la mañana. No es muy duro. En cambio, en Canal Plus Francia se ha emitido abiertamente, en Latinoamérica
no tienen un duro y pagan muy mal, o sea que no recuperamos ni de chiste, pero están pasando abiertamente y tiene lógica, necesitan educar, o sea, les viene muy bien el contenido. Y bueno, aquí en TV3, por supuesto, en Televisión Española, ¿qué os voy a contar? No se avanzan las negociaciones y bueno, está así. Esto es lo que había. ¿Qué es lo que queremos ahora con Lara? Con Lara lo que hemos presentado a media es hacer una serie de entretenimiento, una comedia, que en lugar de tratar un tema de pubertad en cada episodio, guarde el mismo mundo, los mismos personajes, con ciertos cambios leves, pero el mismo espíritu y el mismo tono blanco que se usó, porque todo esto que os he dicho, los temas estos que se han tratado, están tratados para niños, no para adolescentes, que ha sido el gran reto y el gran éxito. O sea, realmente se puede enseñar, no se enseña nada. En el de erecciones ni siquiera se ve una tienda de campaña, nada, nada. Pero se habla de ello y se está bien. Ahora nuestro proyecto es hacer una sitcom, una comedia, donde en el día a día de los personajes se puedan introducir estos temas de una manera mucho más casual e integrada. Que no sea el episodio de la regla, que no sea el episodio de las erecciones, sino que les puedan pasar cositas mientras están allí. Es decir, hacer crecer la propiedad, ojalá podamos llegar a hablar de una buena IP, y que una cosa ayude a otra. El reto es convencer a los que, ¡ay, qué bonito, cómo nos ha gustado, es una maravilla de contenido, pero no lo puedo emitir en mi televisión! Claro, al principio, cuando nos planteamos hacer la comedia, muy alegremente pensamos que, bueno, sí, la adaptamos y tal, pero nos hemos encontrado con un muro. Tenemos que realmente convencerles que pueden convivir las dos cosas, que no se pisan, y convencerles de que sí, de que a por ello, que se lancen a comprarlo y a apostar por ello y a abrir puertas a emitir una cosa que puede estar linkado a otra que no se han atrevido a emitir. Ese ha sido nuestro reto. Entonces, con la ayuda de Alex, la verdad es que nos dio la frase clave, que era, como nos dijiste, esto es coger un high concept idea. Coger la high concept idea que ya tiene un grupo de followers a nivel de crítico y elevarlo a la categoría de mercado. Entonces, lo que ya interrumpo, no voy a interrumpir, pero lo que ha contado ahora es exactamente lo que necesitaba el dossier para media. A mí mi primer resquemor es, ostras, es una empresa, bueno, es una empresa mediana, se puede presentar, tiene trayectoria, lo cumple perfectamente, pero esto ya está desarrollado y debe demostrar, precisamente el problema que está demostrando de cómo decir que ambas cosas pueden convivir era lo que tenía que demostrar el dossier. Uh-huh. Y para mí me parece, por eso me parece un study case ejemplar, porque ante una dificultad palpable, que es que media no quiere saber nada de cosas que ya están desarrolladas, le puede dar la vuelta y decir, no, a partir de esto yo desarrollo otra dirección, que además puede convivir a partir del éxito que ya he tenido. Y eso es la parte interesante. Sí. Y ese ejercicio es el que ya te vale, porque a ti te obliga, porque media en cualquier caso es una subvención, que una vez te la otorgan, ahí queda. Como subvención, tú la justificas, pero le permitirá tener el full de ruta per convèncer els diferents key players que contínuament l'estaran interrogant sobre si això és possible. Uh-huh. Clar, llavors és esto, eh? Sí. O sea, que fue la frase clave, la verdad es que nos ayudó mucho a enfocar la presentación. Entonces, bueno, antes de enseñaros un poco de dónde venimos y a dónde vamos, a ver, lo que nosotros intentamos hacer, creo se consiguió, es resaltar los puntos fuertes del proyecto. Cada proyecto es diferente, con lo cual lo de antes, aplicar al vuestro, que es lo que veo algunos que ya conozco, proyectos y estaba pensando a ver cuáles podrían ser, pero
Eso, en el nuestro, en nuestro caso, claro, tenía ya un éxito probado, por supuesto, la nominación a los Emmy la pusimos bien delante, el equipo que había detrás, los países que habían coproducido, que está muy bien, pero no tiene nada que ver un proyecto que esté en un, que no tenga un background como el que tiene el nuestro, tendrá sus puntos fuertes también, y habrá que buscarlos. En nuestro caso era eso, el premio, valor social, que es una cosa diferenciadora. También creo que es, me parece muy importante el defender los proyectos desde el proyecto, que no sea uno más, sino que toda la estrategia de marketing, todo que esté justificado y orientado y que tenga coherencia con el qué. O sea, que se note que habéis buscado... qué es lo que este proyecto necesita y hacia dónde lo queréis llevar y por qué. Y bueno, y originalidad también. Dentro de, a ver, la sensación que tengo es Media está abierto a todo tipo de proyectos, desde los más comerciales hasta los más de autor, digamos, siempre que tengan una potencia y una... unas aspiraciones a llegar lo más ampliamente posible a toda Europa, pero de una manera lógica y realmente captando público. Vale, lo mismo para la estrategia de financiación y el plan del marketing, lo más adaptado posible al proyecto, me repito. En nuestro caso, lo que hicimos, tampoco, claro, en desarrollo te encuentras esto que es... El dinero lo quieres precisamente para estudiar eso, pero sí que lo que creo que hay que mostrar son unas líneas ya, a ver, lo he analizado, me falta estudiar esto, y esto es lo que hicimos. Pues en nuestro caso, claro, también por lo que teníamos hecho, o sea que lo teníamos un poco fácil, era, a ver, hemos coproducido con Inglaterra y con Holanda, contamos con nuestros coproductores como primera opción. Nos lo han comprado estas televisiones, contamos con estas televisiones como posibles intereses en la siguiente. Y, por ejemplo, también lo que dimos fue opciones, no una línea clara de vamos a buscar financiación en Europa. No, dijimos también vamos a buscar financiación pues con nuestros coproductores en Europa, pero... tenemos muy en cuenta que en Latinoamérica lo están queriendo mucho, con lo cual no vamos a olvidar que es una posible manera de complementar financiación o incluso de abrir una nueva Lara, vete tú a saber, en Brasil, quizá, o esto. Y que no pasa nada por dejarlas, creo, las cosas abiertas, esbozadas, pero que son ideas que se quieren trabajar. Creo que es también muy importante presentar un programa de actuación durante el desarrollo, es decir, qué voy a hacer con este dinero, cuál es mi programa de trabajo, que sea coherente con el proyecto y que sea lo más práctico para vosotros. Creo que no esperan que hagáis un superpiloto, super aparente. No, creo que es analizar a ver qué necesito. Por ejemplo, en nuestro caso, habíamos hecho eso, la primera serie muy educativa. Bueno, tampoco es que sea muy educativa, pero con un cierto toque educativo. Ahora que queremos convencer a todas las cadenas comerciales que podemos hacer una serie de entretenimiento, pues... los escritores o script editors van a tener que ser diferentes, de sugerir nombres, qué análisis tenéis que hacer, qué trabajo de búsqueda, de investigación, de desarrollo de escritura, de todo. En nuestro caso de grafismo no lo queríamos cambiar, pero sí estuvimos analizando a ver de dónde venimos, ahora os enseñaré, y a dónde vamos, y sí que lo hemos comercializado bastante, sin perder el espíritu y el estilo. A primera vista, espero que no se note, pero sí, hay un... le hemos metido una dosis de comercialidad.
Ahí está. Es proponer un programa de trabajo que no rellene, sino que os sea útil. Plantearse qué se quiere hacer con el desarrollo. Por ejemplo, también otra cosa es, en lugar de proponer, pues voy a hacer, vamos a escribir tantos guiones, vamos a tener este consultor y vamos a hacer este piloto, por ejemplo, en el caso de animación, a mí yo la dirigí, la serie, y espero poder dirigir esta. Y en mi caso la verdad es que me suele ser mucho más útil para definir lo que es una serie el hacer un buen animatic, donde estás definiendo el ritmo sin tener que gastar todo una barbaridad en hacer un piloto, que por mucho que consigas un media no lo puedes hacer, seamos realistas. Es mejor trabajar, igual proponer pues dos animatics, o esto lo habíamos hecho en una previa y nadie nos puso pegas, entonces pues haces tus tests de animación o tu tráiler. Perdona que interrumpa, es importante recordar que la Mercedes no debuta amb el programa Europa Creativa. La seva productora Toma Vistas ja havia tingut ajuda mèdia en el programa anterior. Sí. Ho dic, no suma ni resta, no vol dir que perquè no tens experiència prèvia no pots presentar-te o la saques, però vol dir que ella el que ha tingut que fer és adaptar amb uns requisits més complicats i que està, ara us ho explicaré, que estan a les bases, però ja venia d'un aprenentatge que havia sigut exitós en el passat. Els Maneirons, no? Bueno, con Rudy. Fue correcte, el... con Rudy, efectivament, sí. Exacto. I ahí está. Estabas con el animatic, sí. Porque estabas en el punto ese de que evidentemente el coste por minuto de un piloto pues ya no procede, y entonces te sientes más seguro en el tema del animatic. Te he cortado ahí. No pasa nada. A ver, entonces, sí. Os voy a enseñar un poco ahora de dónde venimos y la Biblia que nosotros presentamos, que de hecho ya la teníamos desarrollada antes de proponernos ir a media, ya la teníamos hecha. Esta es el opening. Vale, control F. Este era el de la regla. No, it's here. Yellow, vale, un poco lo dejo amarillo, por aquí. Green, quería solo que vierais el estilo. Es muy sencillito. Habéis visto que los personajes no tenían pies, tienen unas bolitas. Cómo van vestidos es una cosa muy, muy sencillita. Y bueno, dentro de que tiene colores vivos, pues no son tan vivos como lo que hemos hecho ahora. Entonces, ahora os voy a enseñar la Biblia tal cual que presentamos. Para nosotros estamos muy cerca de tener el desarrollo gráfico ya. No creo que nos vayamos mucho de lo que vais a ver. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, primero de todo, vestirles mucho más a la moda. Nos hemos preocupado muchísimo también de qué es... cómo se expresan, cómo se mueven. La verdad es que al tener a la BBC encima durante la primera serie y tener el tono educativo, pues hubo detalles que no pudimos implementar. Como por ejemplo, nosotros queríamos haber puesto una manera de hablar de los chavales muy natural, tal como hablan hoy en día, y no fue posible, porque como era educativo tenían que hablar correctamente. O sea, hubo cosas que es que no se podían ni enseñar y hubo que ir haciendo un poco de slalom allí. Pero es esto. Entonces ahora visten mucho más a la moda, tienen pies. Y nos estamos apoyando. Lo que hemos hecho es, en la primera serie, era un grupo de niños que iban a un colegio para aislarlos. Lo que queríamos era que pasaran por los temas de pubertad y se sacaran ellos las castañas del fuego. Para hacerlo, lo que hicimos fue ponerlos en situación de intercambio en otro país,
con lo cual están en familias de acogida, no son sus padres y se cuentan ellos las cosas. Ostras, me ha venido la regla, ¿no has dicho nada a la señora con la que vives? No, pues vamos a comprar compresas. Y era un poco la manera de aislarlos. En este caso, eso ya no es importante para nosotros, los volvemos a traer, todos han vuelto ya para casa, están en sus familias de origen. Y Lara tiene un blog secreto donde se podrán ampliar los temas. Es decir, lo que no queremos que pierda es la fuerza que tenía el poder hablar de todas estas cosas. Lo que queremos hacer es, hablando claro, es un Sex in the City de 9 a 13, que es muy delicado. Y ahí estamos. Entonces también el blog secreto de Lara, pues nos hemos empapado un poco de qué es lo que hay en internet ahora, por dónde se mueven los chavales de estas edades. Y te das cuenta que son más gráficos que otra cosa, nada de textos densos, utilizar todos los dibujitos, monigotes, vídeos, sonidos, todo esto lo vamos a llevar a la serie. Me estoy refiriendo a Instagram o Tumblr o este tipo de blogs. Y bueno, un poquitín es esto, tienen pies, certificado. Y los colores son más vivos. Para hacer esto ya hemos estado en contacto, que ya os digo, este trabajo se hizo antes de media, de hecho no puede ni, no cuenta en los costes, me parece, porque ya nos queda muy atrás. Y esta Biblia se escribió conjuntamente con alguien que puede dar nombre, que me da pie a hablar del siguiente tema, equipo. Intentar llevarlo lo más potente posible. No creo que haga que se rechace ningún proyecto porque alguno de los creadores tenga poco historial o alguien en el equipo tenga poco historial. Si se ve bien hecho, o sea, si el proyecto es sólido, van a abrir puertas seguro. Pero sí reforzar con gente que os pueda asesorar o en caso que haya poco historial, lo digo como un ejemplo, en este caso estábamos buscando un nombre que dé garantía de comercialidad. Un poco es esto, o sea, buscar cuáles son vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles para compensarlos de la manera que os parezca mejor. Que igual no es buscando un nombre, no lo sé, pero es demostrando que sí que se puede, que se puede tener éxito en lo que vais cojos. Tenéis que compensar, cubrir todas las flojezas. También, bueno, comentando con Alex a ver qué quería que dijera, había un punto que era las diferencias con las convocatorias previas. La verdad es que tampoco he notado mucha diferencia. Bueno, la gran diferencia es la aplicación está ya online, que es un monstruo. Pero bueno, sí, una cosa muy importante. Claro, nosotros sí que valoran el que vayáis con un equipo, o sea, que con alguien más, con un posible coproductor internacional. Mejor si es de otro país, mejor si es en otra lengua. En este caso, y además por la siguiente convocatoria sé que han seguido con el mismo tono, piden un contrato de coproducción. O sea, no vale una carta de intención de mira, vamos juntos, vamos a coproducir. Es muy raro que en el desarrollo lo pidan, pero tener claro que va a ser eso. Si no lo presentáis en la convocatoria, os lo pedirán. Sí, supongo que hay tantísimos, pero tantísimos proyectos que tienen que ir haciendo limpieza de alguna manera. Yo no le encuentro otro, porque es un poco ilógico, ¿no? Me lo dejas a bollo, ¿eh? Es decir, sé sí. Que voy a recibir el chorreo, pero es la parte que me toca. Y lo que pasa es que me dejas a bollo porque precisamente tu intervención es donde me lo dejas justamente el por qué tú no has notado las diferencias. Yo te las puedo explicar por qué no has notado las diferencias, pero existen para los que no han sacado la ayuda y hablaremos de eso, de cómo ha cambiado la mentalidad de lo que media entiende por desarrollo y que muchos de los asistentes conocían y ahora ya un coming soon, ¿eh? El coming soon sería el concepto que Miriam Porte acuñó muy adecuadamente en una sesión muy parecida a esta de coproducción, el Festival San Sebastián. Miriam Porte sacó conjuntamente con Mercedes ayuda en la primera convocatoria por un proyecto
de Impossible Suite, el traje imposible, ¿no? Digo suit, suit, pero Impossible Suite. Y acuñó el concepto de post-desarrollo, que yo lo dejaría en mid-desarrollo, y ahora hablaremos de ello. Este es el coming soon. No, bueno, yo casi ya he acabado. Pero yo soy para nosotros, a ver, la diferencia con la anterior ayuda. Ah, vale, sí, también enfocarlo financieramente. Quiero decir, bueno, sabéis que media os da dinero, que muy bienvenido sea, pero que tenéis que justificar el doble. Y se puede convertir en una pesadilla si no lo tenéis bien cubierto. Por eso, ser conscientes de dónde os metéis. En el caso anterior, en el que decía Alex, el de Rudy, nosotros no llevamos un coproductor internacional, pero no era necesario. Teníamos totalmente cubierto la financiación del desarrollo porque teníamos a TV3 y teníamos una ayuda del ICEC y es compatible. Quiero decir, buscar a ver en qué situación estáis de financiación y qué os supone y eso. Y en cambio, en este caso, partimos de cero. No sabemos si TV3 participará. Con el ICEC creo que va a ser... Bueno, no lo sé. Ya veremos a ver qué pasa con el ICEC. Pero partíamos de cero, con lo cual llevar un coproductor era natural para nosotros. De hecho, además, hasta por contrato estamos obligados a proponerles participar. Y claro, y nuestro más natural coproductor era... los escoceses, se llama, es una productora de animación, se llama Red Kite en Escocia, y que sean ellos los que hagan el seguimiento con Inglaterra y ojalá la BBC de nuevo. Veremos, a ver. Y ya está. No sé si queréis ver algo más. Se ha hecho aburrido. En absoluto. Yo creo que destacaría, y no quiero ser rápido, con esta mezcla de productora, que es la parte de business, pero en el fondo eres una creadora, porque se te nota. Es decir, habéis visto que el discurso de Mercedes es muy... Por eso es un buen study case, porque la animación tiene, si es un buen productor editorial, tiene esta parte creativa. Entonces sale la parte de business, que intenta explicaros a veces como acongojada, ¿no? Sobre si lo he hecho bien, lo he hecho mal, pero en el fondo, cuando habla de lo que le gusta, que es la parte creativa, pues le encanta, ¿no? Los pies, ha repuesto los pies, ha repintado. Y este contraste es lo que hace cuando yo voy pillando notas o habitualmente hago muchas sesiones de estas, a veces los ponentes parece que dan mucho y dan muy poco, porque solo leen el PowerPoint. Y a veces hay otros que no te leen el PowerPoint, pero en cambio te van soltando frases magistrales que yo tengo aquí recopiladas para empaquetar al final y daros como consejo, que es sentido común aplicado al proyecto. Yo tengo preguntas, pero les doy cancha a ellos. Nos queda de tu tiempo, de tu ventana, 15 minutos, que yo puedo articular. De hecho, vamos con... hago un pop-up publicitario. Si he empezado antes, he empezado just on time, es porque hoy hacemos circo de dos pistas. Todo mi equipo, Natalia, María, y les tengo aquí a Alia, nos trasladamos a las 12 y algo, rápidamente, al hangar, donde ejecutamos una masterclass para el Festival del Inédit con un tío ejemplar que hace documentales musicales, que es Frank Schaeffer. Estamos en un plan de actividades con media muy cross-sectorial, porque estamos con cultura, música y audiovisual. Entonces hoy es un día de dos bolos, por tanto, acabamos un bolo y empezamos otro bolo a las 12 y algo. Hemos de terminar sharp a las 12. Dicho esto, ¿teniu preguntes per a Mercedes? Aprofiteu-ho. Perquè llavors, segons el que pregunteu, jo li poso la meva salsa de lo que us viene ahora, que ja és la sota cavalló rei. Sí, bien. Sí, si et presentes i dius hola, què tal, soy de tal. Hola, mi nombre es Diego Yacker. Hola, què tal, de nuevo, después de Animat. Sí. Después de Animat. Estamos desarrollando una serie de animación y en búsqueda de coproductor. Y mi pregunta iba hacia ahí. Tú has coproducido. ¿Qué has ofrecido al coproductor? Y si tú fuiste líder o el líder fue tu coproductor. Bueno, para presentarte a media, el proyecto tiene que ser tuyo mayoritariamente. Está claro. Si no, no puedes. En el momento de desarrollo. Es decir, mientras estás desarrollando y tú decides en qué momento dejas de desarrollar y entras en producción, siempre es el productor que tiene los derechos de autor, en este caso Mercedes. Después, si el niño le viene grande, porque ya los tenemos, claro, si el niño le viene grande, que tenemos casos
Entonces, tú puedes dar a tu hijo en adopción y te quedas en un acuerdo de coproducción con una parte más minoritaria. ¿Eh? Eso es posible. Vale, y en el caso de la coproducción, ¿qué te coprodujo el coproductor? A ver, piensa, claro, en este caso lo teníamos muy fácil porque habíamos coproducido juntos ya la primera serie, con lo cual, y ellos hicieron, a ver, también ser lógicos en el reparto, quiero decir que desde el principio intentar trabajar bien y lógicamente. La coproducción es ilógica, es horroroso tener que coproducir, te multiplica gastos y no tiene ningún sentido, pero es la única manera de producir, al menos para nosotros. Entonces, buscar lo que sea más lógico. Si nosotros vamos a un mercado internacional, pues la escritura es muy importante y dejamos parte. Nosotros intentamos siempre mantener aquí todo lo que podamos de guiones, pero aún así, a ver, cuanto más vas avanzando, más te das cuenta que no vale con traducir, que es importante tener un buen script editor. Si lo tienes de por aquí, bueno, pues lo tienes de por aquí, pero si lo tienes internacional y, seamos claros, anglosajón, es mil veces mejor. Primera ecuación de mercado, ¿eh? Hay movimientos, hay tendencias, pero en cualquier escritura de guión, mercado global, hay que tener un English speaker metido para todo. Si es situation comedy, ya ni te digo. Si es una rom-com, ni te digo. En animación también. Entonces tienen esta mirada, es verdad. Se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, nosotros lo que hicimos es, en Inglaterra se hacían guiones, se hacían por supuesto las voces inglesas, y estoy hablando de la primera serie, y lo que hicieron también era parte de ¿cómo se dice? De storyboards y de animatics y edición, que luego fuimos trampeando porque, bueno, en la producción te pueden salir muchos problemas. Y ya está. La intención ahora es un poco seguir la misma línea, que veremos. Depende, claro, de si aquí va a haber menos dinero, está claro. Allí habrá más dinero, si lo consiguen, también está claro. Con lo cual, pues a lo mejor acaban haciendo muchísimo más. Yo qué sé, igual imponen un director. Pues bueno, pues antes de decir que no, todo se estudia. Pero sí, que sea lo más lógico. Y por supuesto, a ver... Una vez tienes el productor, entender qué puede conseguir él en su país y qué necesita. Eso sí, trabajar muy conjuntamente, entender qué es lo que necesitan para darles las armas y trabajar juntos para conseguir. Si a la BBC le decimos que todos los guiones se hacen aquí, vamos mal. Si van a meter baza, van a querer opinar, necesitas un interlocutor allí, necesitas darles garantía de que van a tener lo que quieren. Es lógico. No sé. Y en cuanto a lo que decías, si tienes que buscar coproductor, pues tienes que conocer a gente. Es picar piedra, salir y buscar y conocer. Pero siempre también eso, o sea, con gente que os sintáis bien. Las coproducciones siempre van a ser difíciles. O sea, durante la producción siempre os vais a odiar en un momento dado y siempre vas a tener que cerrar los ojos y pensar, bueno, este problema seguro que lo resuelven, y paciencia, y así, y va a haber roces. Entonces es cuestión de confianza. Con quien mejor os sintáis, con quien mejor encajéis, es cuestión de piel. ¿Més? Gracias, Diego. ¿Més? ¿No profiteu? ¿No? Yo pensaba que tenía solo un cuarto de hora. O sea, que si quieres... No, que va, que va. No, qué bien. De hecho, y he hecho el coming soon, de que tenemos otro bolo en otra pista, sí. Que nos vamos a las 12, que cerraremos justo, pero yo empiezo cuando quieras y vamos alternando, vale. Si quieres. Lo que pasa es que yo tenía preguntas que pueden ser útiles tanto por tu respuesta como por el interés de la platea. ¿En qué momento detectas, que ahora hablaré de ello, lo del mid-development and post-development, en qué momento detectas que está en el punto maduro justo para ir a media? Porque eso es algo que siempre les indico a los usuarios. Es decir, el proyecto siempre entra por la puerta explicándote el final de la película. Uh-huh. Y a mí precisamente es lo que menos me interesa, porque hasta que eso entre en producción, uh-huh. El chico dejará a la chica recuperará al chico y habrá 24 cambios que a ese punto no me interesa. Me interesa más el nivel de maduración
empresarial para el cual está listo para pedir las subvenciones oportunas cada uno en su momento. Es decir, las tres típicas convocatorias de TV3, ICE cuando funciona, si el ministerio, bueno, en las buenas épocas, ¿eh? Ver, sí. Y cuando está justa para pedir la de media, que es la que quiero explicar ahora a la audiencia. Es decir, que el momento justo que antes era para presentar a media, ahora se ha movido. No lo presentéis como era antes, porque ya vais a errar. The moment is gone. Hay que buscar otro momento, que es el que voy a explicar de mid-development, post-development. Entonces, vale. ¿En qué momento tú consideras? Claro, en tu caso, en el de Lara también es verdad que como le dimos la vuelta, porque ya tenía la experiencia éxito de crítica, que no de ventas, ya hecho, a ti tiene, lo que querías era monetizar eso. Exacto. Para la, o sea, ya que lo tienes hecho, ya ha funcionado, vamos a monetizarlo, vamos a darle un... Entonces, ¿cuál es el momento que tú te das cuenta que es... Está, sí, que si no, ah, recuerda cómo fue Rudy o tu experiencia como experta, lo que ves. A ver, yo creo que es cuanto más internacional sea, cuando realmente puedes demostrar, me parece que es lo que pesa más. Y cuando tienes ya apuntada una estrategia esbozada, porque claro, el desarrollo también puede y tiene que servir para acabar de cuajar cuál es tu estrategia de marketing. Pero cuando se ve que ya hay lanzados unos hilos por ahí, que tiene sentido. Que tiene sentido. Y sí, en el caso de Rudy era todo lo contrario. Rudy, si queréis os enseño un poquito, es 100% comercial. ¿Sí? ¿Quién es? Alexia Muñoz, soy directora y productora también. Muy bien. Bueno, y he presentado un proyecto en la segunda convocatoria y me lo han tumbado. Bueno, pues ahora tienes ocasión de preguntarme. Tengo mucho interés en saber. Acabas de comentar, bueno, pues que el proyecto está maduro cuanto más internacional sea. Pero esto es condición sine qua non. Quiero decir, aunque se presente en inglés todo y con un script de editor anglosajón, o sea, el proyecto solo puede suceder si tienes coproductores en Europa. No puede ser un proyecto para este mercado, que al final será en español. Esta es mía, ¿eh? Claro, bueno, adelante. Esta es mía. No, no, ella te hablará de su experiencia como usuaria de éxito, claro, y su presencia en el mercado, pero eso es directamente. Porque la ayuda a la ayuda europea se basa, de media, en el principio de supranacionalidad. Uh-huh. Es decir, como es supranacional, lo que hacen es premiar a posteriori lo que cumple con las políticas europeas supranacionales, y por tanto el producto que debe salir es el que invierte en diversidad, un producto que puede moverse, que se puede vender, que se puede ver en varios territorios, que igual obedece a ciertas tendencias del septenio Horizonte 2020. ¿Del qué? Es decir, las prioridades europeas de la Comisión Europea, ¿sí?, se fijan en cultura, son las suyas, pero obedecen a unos principios, un decálogo, ¿eh? No es más que hacia dónde va la Unión Europea en el próximo septenio. Entonces se plantean cosas como, en el antiguo septenio era movilidad de trabajadores. En este año ya no es movilidad de trabajadores. Es capacity building de las empresas, en este caso de las de cultura, la parte que nos toca. Otro decálogo en el pasado era globalización. Ahora es desarrollo de audiencias. ¿Por qué? Porque en audiovisual se está perdiendo la audiencia. Es decir, hay unos objetivos que a nivel político se fijan. Y el instrumento son los programas y los subsidies. Entonces, al ser supranacionales, van a buscar productos que tengan made EU, que puedan competir en todos los mercados, el asiático, el americano, pero que el principal mercado sea el europeo, que no sea un producto local. En ese sentido... Local en cuanto a contenido, claro, que, o sea, yo creo que su pregunta, claro, igual era más un proyecto que sea de aquí... Entonces, claro, por ejemplo, a ver, una película como El Niño, que está producida por tres productoras españolas, pero que es una película internacional, vamos. Uh-huh. Una película con productoras de aquí, pero con una vocación para que se estrene internacionalmente. Sí, está, o sea, bien aunque justificado. Aunque no tuvieras ningún partner. Ya, sí, está bien justificado. Sí, lo que yo la sensación que tengo es que hay tantísima competencia que igual es la sensación, que igual sí que para cribar está teniendo mucha importancia lo de llevar un coproductor de otro país. Y cuanta más diversidad, además, mejor. Pues ya entramos. Entramos en la parte, cuando yo estoy anunciando tanto el coming soon, del mid development y el post development, pues para haceros lo fácil. Es decir, el development es desde que tienes los derechos tú de esa high concept idea, de ese tratamiento, de ese guión, de esa adaptación, de esa opción, y no tienes nada más. Y es lo que todo el mundo entendía, que media apoyaba eso. Pero media se ha dado cuenta con los años
que de todos esos proyectos que estaban en estado puramente embrionario, no entraban bastantes en producción. Por tanto, pese a ser una ayuda supranacional de gran ayuda al sector, no tenían el impacto con indicadores mesurables de cuántos entraban en producción y, por tanto, ha movido la de la cadena de montaje un poquito más hacia adelante. Y entonces está enviando el mensaje: ya no me vale que usted se quiera quedar embarazado de un proyecto, quiero que usted tenga el niño. Por tanto, muéstreme que lleva 3 meses de buena gestación fent bondat, estando en casa, haciendo reposo, haciendo ejercicio. Hostia. Exactamente eso. Entonces te piden: ¿cuánto ha invertido usted? ¿Cuánto ha movido el proyecto? ¿Usted ya lo ha movido? ¿Lo ha sacado de un cajón y pide los derechos de autor y ya pide el desarrollo y no sabemos si lo va a producir? ¿Y de confiar en su capacidad financiera y en si el equipo es bonito y es fantástico? ¿Y porque me pone un name dropping que sale Penelope Cruz haciendo la voz en off? No. Queremos que usted me muestre que se ha movido esto ya durante 3 meses, que lo ha llevado a los mercados y que hay ciertos key players iguales que ustedes, de la misma calibre, que muestran interés y que ya lo ha movido. Por lo tanto, se mueve de embrionario un poco más hacia adelante y está diciendo: como usted ya se ha movido y confía en el proyecto, primera línea de apertura de Mercedes ha sido creer en el proyecto y además convencer que se va a hacer esa producción y que ningún proyecto está cero. Precisamente porque ya lo ha movido, la Unión Europea, en igualdad de condiciones y extrema competitividad entre todos los países, premia los mejores proyectos. Por tanto, lo mueve hacia adelante. Claro, eso rompe la idea del concepto de desarrollo, porque ya no desarrollas. Por eso yo lo acuñó Miriam Porte, el post-desarrollo. Yo no sería tan post-desarrollo, porque precisamente los proyectos están muy, muy, muy desarrollados, precisamente porque ya están en la al bol, pues tampoco están bien vistos. Es decir, si ya vas de parto, que prácticamente vas a rodar, pues ya no les interesa. Y de hecho, una de las novedades es: no queremos que haya proyectos que al día siguiente de comunicarles que ustedes han recibido la ayuda de desarrollo, al día siguiente usted rueda. No, debe haber precisamente porque debe desarrollar, debe haber un margen que lo estipula en 8 meses. Entonces, los 7 mesinos, los embarazos 7 mesinos, tampoco los asumen. Pero sí, yo por eso digo que es Miriam Porte acuñó en San Sebastián el post-desarrollo. Yo me quedaría en un mid-development. Por tanto, lo han movido y por eso necesitan no el contrato de coproducción, que si lo tienes es estupendo, sino un deal memo. Y un deal memo que incluso, aquí ya es ya mi terreno, no os preocupéis si es un deal memo o un acuerdo de coproducción para la producción. Puede ser un acuerdo de desarrollo o un deal memo para desarrollar. Eso también lo permiten un poco, porque pero si el novio... Pero luego nos pidieron, perdona sí. que te interrumpa, pero luego nos pidieron el contrato. Claro, ahora vendrá, sí. Ahora vendrá. También es verdad que en igualdad de condiciones pasa adelante, lo digo porque eso es la elegibilidad, en igualdad de condiciones pasa adelante quien tiene el contrato de coproducción. Entonces, cuando marcáis la cruz, y eso ha sucedido, de sí, tengo el coproductor, ¿lo tienes? Bueno, no, lo tendré, seguro, con Irlanda. Marcan la cruz, tienen tanto trabajo en la comisión que a pesar de todo te envían el correo electrónico donde te dicen: usted dijo decir que tenía hace unos meses en la solicitud el coproductor, vamos a proceder a la selección. Eso no quiere decir nada, este correo electrónico nos puede enviar el deal memo o el contrato de coproducción, porque además en estos meses te permiten que tú hayas pasado del deal memo de desarrollo a un contrato de producción. Tienes 10 días para presentar ese documento. Entonces, es donde te juegas los puntos. Esos 5 puntos que ahora veremos son estratégicos para poder ser seleccionado. Ya sabremos por cuántos puntos quedaste fuera, o si quieres decirlo, o yo para ayudarte, para darte un poco la visión, porque es el propósito de la sesión. La sesión no es tanto explicaros el ABC, sino es las reglas de juego de póker. Claro, pues de póker se me quedó la cara al ver la valoración y ver que realmente, claro, me pedían un estadio de desarrollo mucho más avanzado que el que yo tenía. Pues ya, pues estás muy pero bien. Mucho más. Estás en el lugar correcto y me alegra, porque es la labor de la oficina, explicar cómo procede y dar esa información, porque es, yo lo que hago es transmitir la información y ver hacia dónde se dirige. Entonces, como un glaciar, el programa se decanta hacia una parte más industrial de mi desarrollo. Sí. Sí, sí. ¿Coincides con lo que has visto como experta también? Sí, claro, yo era otra cosa. Claro, sí, sí. No... Sí, a ver, lo que es, sí, bueno, ya lo he dicho, he estado como experta hace poco allí, por primera vez, y la verdad es que me sorprendió que no descartan, si te ayuda a responder, no tratan
diferente a proyectos pequeños frente a proyectos macro grandes? No. Sí, te ayudo. ¿Tenim pregunta al final? Sí. Hola, yo soy Sergio Moreno de Astor Media. Tenía una duda precisamente porque presentamos un proyecto a Media en esta segunda convocatoria y nos lo tumbaron con 82,6, creo. Uh-huh. Y entonces, escuchando lo que decíais... Para los que no saben, la línea de corte es 88,5. Sí. Lo digo porque si no les das el dato... Perdón. Y leyendo el informe que mandaron, no era capaz de ver qué podía haber hecho mejor. Porque es un proyecto que nace, como si dijéramos, de un foro internacional, que se desarrolla con una coproducción internacional, que tiene IKA, que tiene Televisión Española, que viene de un director que ya estrenó. Que tenéis experiencia previa con Media vosotros, que tenemos y larga Media y buena. Año pasado. Entonces, claro, me dicen que es muy nicho al final el proyecto, porque es de autor. Por si me puedes aclarar esto, porque siempre tengo la sensación que cuando presentamos algo como muy de autor no nos lo quieren y cuando vamos más mainstream sí. Yo con toda la buena fe, porque estas sesiones las hago para acercar toda la información que tengo para que se tenga un pulso actual de qué se cuece en Bruselas y con el programa. Las restricciones económicas, la integración de los nuevos países, la misma bolsa de dinero para más países, la guerra entre los grandes países productores, entre los cuales nos contamos como España y los pequeños, los nuevos miembros, la escala de puntos. En definitiva, vengo de Bruselas la semana pasada y Birbe Indren, jefe de área de desarrollo, no tuvo ningún inconveniente en soltar esta frase, que forma parte de mis anotaciones de iPad. Dice, 88,5 como línea de corte se considera extremadamente alto. Lo consideramos extremadamente alto. Tenemos proyectos que no han pasado con 87. En concreto, hay una compañera vuestra que está a medio punto con 88. Eso es lo peor que te puede pasar. Y dice, no tengo nada que decir. Un proyecto que tenga por encima de 80 es que son proyectos excelentes en extrema competitividad. Como los técnicos de la agencia ni pinchan ni cortan, preparan el material, pero quién son los panels de expertos, pues yo, y esto no lo dice Birbe Indren, lo digo yo, llega un momento que cual operación triunfo, pues deben justificar en tres líneas, has cantado muy bien, tienes muchas posibilidades, buena voz, mira, la chaqueta no tiene, yo creo que da reflejos en imagen, fuera. ¿Por qué? Porque los puntos ya demuestran, porque los estás cumpliendo todo. Es decir, tiene European Appeal, te lo has currado, tienes... Yo soy el primer sorprendido. Es decir, la primera convocatoria, y ahora ya entro en intimidades, nos fue para España fatal. Usualmente, para los que no conocéis un poco la trayectoria numérica, que es pública, España suele sacar, en el antiguo programa, estamos en un nuevo programa, más difícil, más gente, menos dinero, proporcionalmente, porque hay más países, por eso digo que hay menos dinero, porque técnicamente hay un poquito más de dinero. Tenim, em passo al català, disculpeu. Usualment traien contra uns... amb una collita dolenta, 16 projectes. Amb una collita bona, 22 projectes. Per tot Espanya. Aquí el pastís català és bastant bo, perquè estem bastant preparats, tenim el fet diferencial, TV3 fins ara sempre ha sigut un pal de paller, els ajuts a la bona època de l'IFEC complementava molt bé els altres que podia haver-hi, veníem d'una trajectòria de televisions autonòmiques, havia una sèrie de va fer que agaféssim musculatura i d'aquests, pràcticament finestra d'un 16-22, un terç podien ser catalans, que és ben bo, perquè és l'aportació pràcticament que tenim d'un 40% a la producció nacional. Vale, estupendo. Primer deadline, on va la Mercedes, per això és exemplar, només ens van sortir 5 projectes per a Espanya. És a dir, si d'aquests, aquesta finestra haurien de ser, doncs, posa, amb una convocatòria 20, de mitja 20, doncs 10, primera convocatòria, la meitat, nova escala de punts, nova convocatòria, ara explicarem ho difícil que és, aquest passar d'un llindar freehold, no? freehold, un llindar del 78-80, passar a 88,5. És com la Pompeu Faura, de les subvencions. Ens han quedat 5. D'aquests 5, 3 eren catalans. Va sortir l'Slate de Castelao, que el vam tenir de convidat amb una manera més business to consumer al Festival de Cine de Sitges, fent el mateix que està fent la Mercedes. En aquests moments, perdó, no va ser més fantàstica, òbviament, perquè era un festival de cinema.
I va sortir la Míriam Porter i va sortir la Mercedes. No et vull dir, perquè és confidencial, la llista de primeres espades que es van quedar pues això, en el pelotón de los 80-88. Per què? Perquè tradicionalment hem musculat molt per poder treure el 78-79-80. Però no estem preparats per treure aquests 88 i mig, que per això fes la sessió, per donar-vos les pistes de com millorar i treure aquests 8 punts i mig de llindar. La prova està que ens hem posat tant les piles que en la segona convocatòria ens han otorgat 9 per Espanya. Bueno, ens acostem més als 10 que ens podien donar de mitja. D'aquests 9, 6 són catalans. Encara els resultats no són espectaculars, però com a mínim, tampoc diré los suspendidos, perquè los suspendidos, l'Astor, amb experiència contrastada en el passat, i amb una puntuació excel·lent, perquè estàs per sobre dels 80, amb unes altres condicions, amb un altre programa, haguessis tret l'ajut. Què he de dir? M'ho tinc que menjar. El meu deure és que qui vagi allà vagi el millor preparat, amb tota la informació, per poder presentar el millor dossier possible. Però res està garantit, perquè un dels principis bàsics, i repeteixo que la companya li deia abans, de supranacionalitat, és que tu, aquest recurs és un recurs addicional a un pla de finançament que ja tens. No específicament en development, perquè és dels pocs ajuts que hi ha en el mercat de desenvolupament en aquests moments, però genèricament els ajuts europeus no mai t'han de salvar la vida. Venen a més perquè tu compleixes una necessitat oferint la millor solució cost-effectiveness en aquell problema que es planteja. I per tant la Unió Europea et premia. Per tant, no és un esquema molt diferent a la qual demana la subvenció local o nacional, que és simplement de donar suport a una cosa que no hi ha. No? T'he contestat? És així. De fet, no puc dir, però hi ha una candidatura que a mi em feia especialment il·lusió també, possiblement com la de les teves, que no ha sortit. I en canvi m'ha sortit d'altres. Numèricament, també és veritat que no puc ajutjar a la cap de l'agència perquè la Birbe Indren es presenta, fa la presentació dels resultats, que ho veurem, o sigui, forma part de la presentació del meu PowerPoint, amb l'escala de punts, i diu, Espanya no es pot queixar, perquè quants singles projects han sortit a França? 2. Quan tradicionalment França arrasava. Clar, França és de Catrina. Han demanat el cap de l'oficina de mèdia. Alemanya, que és forta amb Slate, però és forta amb single, n'ha tret 4 per tot el país. Ara ho veurem, l'escala de punts és terrible. Estem treballant des d'un punt de vista polític. Aquí està Madrid, qui ens ajuda. Nosaltres des d'autonomia, quasi autonomia, ja m'entens. Estem fent la possible perquè canviï l'escala de punts, però la base legal només permet implementar l'escala de canvi de punts en el 2016. Per tant, la convocatòria que està a punt de sortir, que us he convocat aquí pensant que ja la publicaven i l'han demorat una miqueta, o sigui que està a punt de sortir, surt la setmana que ve, i està fet amb calendari. O sigui, dic, si surt el 30, doncs ja el dia següent fa la sessió i així. Doncs no la podem canviar. I per tant, amb l'escala de punts que ara veurem, te lo tienes que comer. Però és important que tots aquells que heu acabat molt a prop del llindar, amb les pistes que us donaré a Alda, a la que tingueu el projecte i es publiqui la convocatòria, ja entregueu la convocatòria. Per què? Perquè us permet, des del dia següent de sortir la sol·licitud, presentar la convocatòria. Si el vostre calendari cobreix els 8 mesos per entrar en producció, no, suposo que no, clar, perquè està molt avançat, perquè en aquests moments ja serà si té més sí, no. Efectivament, ho sento. Clar, és que no ho veieu, però m'està sentant amb el cap, no? I per tant, sí, doncs això passa. Però tots aquells que s'ho puguin permetre encara, doncs mira, doncs fem-ho així. Marta, tens pregunta? Sí, dispara. Marta Ramírez, Coming Soon. Sobre això dels 8 mesos, que és des de que presentes, des de sí. Que es tanca la sol·licitud o des de que prendes sol·licitud. Des de que tu la presentes, no des sí, de que es tanca la clar. O sigui que de fet guanyes molt, pràcticament la finestra són 2 mesos i mig. És a dir, com que et permeten des de data presentació de sol·licitud 8 mesos, tens molt avançat, el que no pots fer és rodar abans. Jo queria añadir dos cositas. También son intuiciones, pero bueno, primero, coherencia con el presupuesto, que esté bien, no, que no estén hinchados porque se pararán y os preguntarán. Por ejemplo, a lo mejor ya ha cambiado, porque ha cambiado desde el programa anterior, pero por ejemplo con Rudy nos cuestionaron. Nosotros habíamos propuesto hacer 2 animatics
Y bueno, la concedieron, pero nos dijeron que les parecía caro. Y analizándolo, pues no lo veíamos caro nosotros y era, o sea, era lo que costaba. Y lo que hicimos fue contestarles diciendo, está bien, bajamos el presupuesto, pero bajamos el trabajo. Y no ha habido ningún problema. Y está ya presentado, liquidado y con todo. Esto por un lado y luego también en estrategias de marketing creo que no hay que quedarse ya con un plan de distribución tradicional y todo. O sea, buscar qué es lo especial para este proyecto e intentar darle algo más. Yendo a Lara también es fácil, quiero decir, ella es una audiencia y un target, un nicho de audiencia que están ya muy en internet. Lo hemos tenido súper en cuenta. Ahí tiene posibilidades. No es que hayamos presentado un desarrollo especial de internet, simplemente, o sea, dar esbozo de esto. Creo que está teniendo mucho peso el cómo difundir y de maneras específicas para cada proyecto frente a un estándar de, bueno, me lo va a coger un distribuidor y lo dejo en sus manos y ya está. Pues si fuera un DJ, estamos mezclando muy bien, porque justamente mi PowerPoint explica cómo desglosan los puntos y la parte de manera innovadora de desarrollar y de coproducir. Entonces, está. Hacemos cambio de silla, me pongo el... Pues interviene cuando quieras. Yo me siento para allá, ¿no? Con el público. Sí.